nisakzampe. Tawakashah, tawakashah. Tawakashah yechon, tawakashah yebishan. Konohel taktikin, yechon likin katero achule. Shaykal nikastehel. Achike nabihrat. Achike nabih chinikibihrihel. Matios yechon, matios yechon. Yebishan romane sakzampe. Hunchik tiramaj. Tawakashah, 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 ditak picholor, ditak kuruchich, ditak chik, ditak shar, ditak spumuy, ditak skur, tikelen siwan. Tawakashah, konohel yekikot, konohel yebishan, tak nisakrsampe. Kabishan kashahon. Achiken abenrat, taknatzetri loholek ich. Kabishan kakikot, dikin akaslem. Kabishan kachon, dikin, katero acholem. En mi familia no hay pues antecedentes de artistas. Entonces como que lo veían algo extraño, diferente. Entonces como que tal vez era bonito, pero era como perder tiempo, algo así. Entonces en la adolescencia pues yo me acuerdo que terminaba mis cuadernos más de pintar y de escribir. Y verdad, yo a veces veo todavía mis cuadernos del básico y pues ahí se ve que todos los recuerdos que había dejado escritos y pintados, ¿verdad? Siempre me había gustado. Pero, como les decía, entonces no ha sido tan fácil. Y luego me dediqué a estudiar magisterio, soy maestra de educación primaria. Pues me metí más en este mundo de la educación. Hace aproximadamente 3 años que empecé a escribir poemas. Pero en la pintura, desde que me casé, porque mi esposo sí era pintor. Era porque falleció y pues ahorita ya está con los abuelos. Pero aprendí mucho, mucho con él. Nuestra vida juntos fue bien especial. Él primeramente era pintor. Como ahí sí que tampoco es muy fácil este mundo del arte. Él tuvo que dedicarse a trabajar en otra cosa y pintaba ya solo cuando regresaba de trabajar, pero siempre pintábamos juntos cuando él estaba, y cuando él no estaba pues igual yo adelantaba, y ya cuando llegaba yo le enseñaba lo que había hecho, porque entonces también me enamoré del arte que él hacía. Lastimosamente mis papás, por todo esto que ha pasado pues, en la historia, ya fue muy difícil para mis papás decidir enseñarnos el cacchiquel. Ellos se dedicaron más a enseñarnos el idioma español. Mi papá, por ejemplo, nos empezó a hablar de usted y también lo tratábamos de usted. Él también falleció 10 días antes que mi esposo, entonces también ya no está conmigo, pero él nos enseñó a hablar el español y ya no el cacchiquel, ¿verdad? Por todo lo que también los abuelos han sufrido, entonces para ellos fue mejor enseñarnos el idioma español y no el cacchiquel. Pero vea, cuando nos veían con el traje y nos decían, qué bonito su traje, ¿de dónde es? Y de Comalapa, ¿y qué idioma habla? Cacchiquel, soy cacchiquel, y no sabía el idioma cacchiquel. Entonces eso daba como pena. Mi abuelita nunca me dejó de hablar en cacchiquel, pero no me enseñaron a hablar. Entonces yo sí le entendía, pero no lo podía hablar. Y no lo hablábamos, o no lo hablaba, por pena a que se rieran de mí, porque de 10 palabras que yo decía, algunas cuantas en cacchiquel, ¿verdad? Entonces, pero se dio la oportunidad de aprender mi idioma, ¿verdad?
Entonces, ya cuando ya recibimos un par de cursos en el idioma cachiquel, también en la universidad, que estoy estudiando educación bilingüe intercultural, con énfasis en la cultura maya, se llama la carrera. También llevamos un par de cursos de cachiquel. Y ya cuando pues aprendí a escribir, a leer, ya me interesé como a escribir más poemas en cachiquel. Cada palabra en cachiquel no es igual que el español. El español tiene como uno o si mucho, dos significados, pero en cachiquel las palabras son como más profundas. Como decía mi papá, hasta un chiste se disfruta más en cachiquel que en español. Entonces, así siento yo los poemas cuando los escribo. Luego de tener mis poemas en cachiquel y en español, empecé a escribirlos con glifos y logogramas. Entonces tengo algunos poemas escritos ya en escritura epigráfica. Algunos tengo solo los títulos, pero sí, algunos que sí ya los pasé. Entonces es diferente y a veces me siento y me pongo a pasarlos, a escribirlos, y cuando me doy cuenta ya está amaneciendo otra vez. Principalmente que estoy escribiendo sobre la realidad, hacer algo que me gusta, que realmente me gusta, porque me gusta mucho dibujar, pintar, escribir. Me gusta, entonces esa es una satisfacción bien bonita, porque es un trabajo, pero es un trabajo lindo, es un trabajo bonito. Y como estoy escribiendo también un poquito acerca de la realidad, ¿verdad? No, o sea, en la vida hay alegrías, pero también hay tristezas, hay dolores, y hay que ver un poco nuestro entorno, la realidad en que vivimos, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestro departamento, en el país, en las cosas que pasan. Entonces, como que hay que dejarlos plasmados también un poquito. Entonces, me satisface eso de poder escribir, pintar y dibujar, al mismo tiempo que le enseño un poquito a la juventud, a la gente, de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Y como buscar eso, que analicen un poquito también qué podemos hacer. O sea, no es solo, sí, eso está pasando y ya va a pasar, no, sino tomar acción también. Pues yo creo que llega el momento de buscar la reivindicación, llega el momento y la necesidad, sobre todo, de buscar nuestras raíces, el decir, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, yo creo que todos debemos de hacernos esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Todos tenemos un propósito en la vida y no nos damos cuenta de ello cuando somos niños o en la adolescencia, en la juventud o ya de adultos, no. Llega el momento, llega. Es importante también que lo busquemos un poquito. Por eso es que yo decía que sí tenemos que hacernos esa pregunta, porque si a mí alguien me hubiera hecho tal vez este comentario, yo mucho más antes me hubiera encontrado conmigo misma. Pero es hasta hace como 4 o 5 años que yo me estoy conociendo a mí misma y decir quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, qué me gusta hacer, qué no me gusta, para qué me dieron los abuelos estas manos, para qué me dieron los abuelos estos conocimientos, este sentimiento. Entonces, a mí me gustaría pues que cada uno de verdad pensáramos para qué estamos aquí. Si nos dan esta oportunidad de ver el amanecer,
de ver un anochecer, ¿para qué estamos? ¿Verdad? Sin dejar pasar cada día así, y principalmente que se disfrute al máximo cada día, porque yo sí les puedo decir que he pasado mi vida un dolor muy fuerte. El perder a mi esposo 10 días después de perder a mi padre fue una experiencia muy fuerte en mi vida. Pero también me han ayudado a comprender de que nada pasa por gusto y de que si los abuelos así lo decidieron, ellos saben por qué. La cosa es que uno lo entienda, que uno lo comprenda. Entonces, pues, que vivan cada día de que les regaron los abuelos al máximo. Y sobre todo, pues, ver que... ¿qué regalos tenemos en las manos, en el corazón y en la cabeza, verdad? Porque nuestros abuelos fueron grandes, grandes artistas y todo eso lo hemos heredado. Lo único es buscarlo y hacerlo. Ah, este es de Ximoleo. Ximoleo. La lectura aquí se empieza de aquí. Para la izquierda, la lectura. Entonces dice Ishimuleo, Katit, Kamamá, Kam, Yeo, Roma, Nikan, El, Akikel.